Ahora no saben, no saben qué es. Ahora no saben qué es eso. ¿Qué es eso? Ya, métele maroca. Ya, métele maroca. Son los momentos de la incursión de la policía a la vivienda de una familia presuntamente dedicada a la microcomercialización de drogas en el sector Manuel Seoane del distrito de La Esperanza, que minutos antes uno de los detenidos había ocultado en una papelera. ¡Métele la roca! ¡Señora, venga! En otro ambiente de la casa se halló 12 envoltorios de PVC y monedas producto de la venta del día. Aquí se detuvo a Alejandro Aguilar, de 42 años, Robert Guzmán y Esther Salvador Arteaga, además de una menor de 17 años, la misma que fue captada por la policía cuando realizaba el pase de droga a una pareja de jóvenes. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector. Ya, ya, señora. ¡Oye, métele la ropa! En La Esperanza también se intervino a Luis Álvarez Vera, de 35 años. El sujeto transportaba en una bolsa plástica 52 envoltorios de pasta básica de cocaína y envoltorios de marihuana. En el sector Cerro Pesqueda, uno de los lugares más frecuentados por microcomercializadores de droga, la policía capturó a César Zamudio Sánchez, de 59 años, a quien se le incautó 74 envoltorios de PVC. El sujeto ya ha sido detenido en otras oportunidades por el mismo delito.